Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el Pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, en el comentario al Apocalipsis. Hay varios detalles que hemos estado dejando pasar porque, pues, así es la inspiración, ¿no? Estos, estos videos solamente son unos comentarios, todo lo voy a poner por escrito. Ya tengo años trabajando en este escrito, pero. Quiero hacerte notar unos detalles aquí para luego entrar a Apocalipsis 1.9 Fíjate cómo dice Apocalipsis 1.1 al 2 La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder presto Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Quiero que anotes en tu mente o en alguna, si estás haciendo notas de este recorrido, hay tres testimonios en el Apocalipsis. Está, por supuesto, el testimonio de Juan. Juan ha dado testimonio. Yo soy Juan, su siervo, dice, el cual ha dado testimonio, Fíjate bien, de la palabra de Dios. Es decir, que Juan es un testigo de que Dios habló a través de Jesucristo. Número dos, y, y Juan también da testimonio del testimonio de Jesucristo, es decir, que se le aparece y le dice estas cosas, ¿no? Y por último, Juan da testimonio de todas las cosas que ha visto. Es decir, que Dios... Jesucristo y Juan forman un equipo de tres para dar testimonio del Apocalipsis. Si hay un libro, toda la Biblia es inspirada por Dios, por supuesto, toda escritura es inspirada por Dios. Eh, pero hay 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 libros de la Biblia que tienen más peso. Por ejemplo, nunca vas a comparar la Torá, es decir, la ley que Dios dio a Moisés directamente en una manifestación extraordinaria cara a cara y que quedó registrado que era escritura de Dios en las primeras tablas que fueron quebradas y después Moisés tuvo que escribirlas a cincel, pero por supuesto que la Torá tiene mucho más peso que el libro de Proverbios o el libro de, de Ageo, ¿no? Una visión que, o, o palabra de Jehová que vino al profeta Ageo, etcétera. Entonces, solamente la Torah y la el libro de Apocalipsis, como libros, tienen un peso, tienen el mayor peso entre todos los libros. Te dije que el libro del Apocalipsis es el único libro cuyo autor es directamente Jesucristo. Y en, la, en el video pasado te estaba mostrando que el Apocalipsis no se recibe por inspiración. O sea, como dice de los demás libros, porque los santos hombres hablaron, fíjate cómo dice, los santos hombres hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, no, 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 aquí no es inspiración del Espíritu Santo, aquí es un viaje en el Espíritu, no es un sueño, no es recibí palabra, se me abrió el cielo y miré visión, no, viajé al día del Señor y tiene manifestaciones corporales, como Jesucristo lo toca cuando Él cae como muerto, eh, es decir, que estuvo presente, en el día del Señor. Y en la introducción, Juan se, se encarga de que quede claro. Yo soy el que da testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que he visto. Y varias veces, antes de, en, al, en, el, en medio del libro y al final del libro, la expresión es reiterativa, se vuelve a repetir. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Está diciendo, eh, aquí lo que estás, lo que vas a consignar en el libro no es un sueño, no es una interpretación tuya. No, 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 no. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Varias veces aparece la frase, muy parecida a la... A la frase reiterativa que todos conocemos del Señor, de cierto, de cierto, les digo, que es un, un, un castellano muy antiguo, ¿no? En nuestra lengua ya actualizada sería les aseguro. Ese de cierto, de cierto, les digo es les aseguro. Y aquí, en el, en el libro del Apocalipsis, la frase es escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces tenemos... A Dios, a Jesucristo y a Juan avalando el libro del Apocalipsis. Esto es muy importante, hermano. De manera que la, el, el Apocalipsis es el libro más, si me permites la expresión, el libro más contundente. Es como un masazo, seguro. Fíjate que. Hablando de revelaciones, de visiones y revelaciones, el Señor le dijo a un profeta, cuando algún profeta tuviera un sueño o cuando yo le quiera hablar, hablaré por sueños con él, pero no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda su casa, cara a cara hablaré con él. Eh, y se ha hecho muy, muy común la práctica de soñar cosas y luego decir, no, pues el Señor me habló. Tenga cuidado con los sueños porque no siempre son de Dios. A veces que son de Dios, a veces que no. Pero una frase fue usada por Dios para que no confundamos las papas con los camotes, si me permites la expresión. Cuando dice, el que tiene sueño, cuente sueño, y el que tiene mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? No es mi palabra como un martillo que quebranta la piedra. Es decir, que cuando Dios te habla es, es como un martillazo a una piedra y la piedra se rompe. Para romper una piedra se necesita mucha fuerza, ¿eh? Entonces la palabra de Dios es contundente, es fuerte. Precisamente esta voz como de trompeta, y esa es la, eso es lo que quiere decir la expresión, me gustaría que anotaras eso. Apocalipsis 1, 10, yo fui en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. No es, no, pues soñé y ya ni me acuerdo bien. O oh, como que recibí algo de Dios, pero no estoy seguro, ¿no? Hablando de una gran voz como de trompetas. Una trompeta eh, no es como una guitarra, una trompeta tiene muchos decibeles. Esta contundencia es importante hacerla notar aquí, hermano, porque todos nosotros hemos soñado y hemos sentido cosas, pero no, no creas que estamos hablando de lo mismo. La palabra de Dios es como un martillazo, un marrazo que quebranta la piedra. Cuando Dios habla esto es inolvidable, hermano, quedas asustado, quedas mmm, conmovido por, por días y nunca se te olvida, quedas temblando, ¿no? Por supuesto, fíjate, yo nunca he tenido, obviamente, una revelación como estos hombres, pero, pero sí sé pues, distinguir entre un sueño nebuloso o una idea que yo tengo o un criterio al masazo de la palabra de Dios. En este caso, para mí no hay mejor masazo que lo que está escrito, ¿no? Tenemos la palabra profética más permanente, pero aquí te estoy hablando de cómo se formó el libro del Apocalipsis. No es producto de un sueño, no es producto de algo liviano. Es una gran voz como de trompeta, que algún, algún profeta de la antigüedad, y ahorita se me viene a la mente, déjame que me ayude San Google, <laughs> San Google me va a ayudar a buscar, cuando dice que hasta le dolieron los oídos a aquel profeta, cuando oyó la voz, clamó en mis oídos. Fuertemente, vamos a ver si San Google nos ayuda mmm... Caray Saludos hermano spurion <laughs> A ver déjenme saludar Aquí está el príncipe de los predicadores Pati Estrada, Alfonso Cázares Un saludo a Alfonso, hermana Claudia Heredia, un gran saludo Saludos al el ingeniero Elizabeth Ramírez Vázquez Leonor Real, Alonso Montiel, Marcelina Hernández, Paz de Cristo, Amén, hermana, Abraham Martínez, José López y Germán Cervantes. Bueno, el caso es que después vamos a buscar esa cita que en el Antiguo Testamento uno de los de los este, profetas dice, clamó tan fuerte que me dolieron los oídos de lo que me dijo. No, esto, o sea, el libro de Apocalipsis... Es el libro más contundente, más avalado, en el sentido que la quieras ver, porque es el libro cuyo autor es Jesucristo, la revelación de Dios que Dios le dio a Jesucristo. Bueno, y entonces los, testi los testimonios, el testimonio de Juan, el testimonio de Dios. O sea, Juan da testimonio del testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Fíjate que al final del libro... Jesucristo habla con una con una firmeza. Me gusta leer esta parte. Donde dice, Yo Jesús he enviado mi ángel. apocalipsis 22 16 yo jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de david la estrella resplandeciente y de la mañana amén bueno ahí están los tres los tres testimonios ahora vamos a apocalipsis 19 yo Juan, vuestro hermano y participante de la tri en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hermano, yo quiero recomendarte de nuevo que leas el Apocalipsis, que lo leas varias veces que lo medites antes de leer cualquier libro. Tenemos el problema nosotros de entrar al libro del Apocalipsis con las premisas. Y lamentablemente hay una corriente de enseñanza, una corriente escatológica eh, totalmente contraria al al espíritu y a la vivencia del autor. Del autor, me refiero del libro como escribano, porque el autor es Jesucristo, ¿no? Me refiero a Juan. Juan describe quién es él, qué clase de persona es. Yo, Juan, vuestro hermano, y fíjate cómo le escribe a la iglesia. Porque él es su hermano adoptado, hijo por Jesucristo, lavado con la misma sangre, es vuestro hermano, coma y participante en la tribulación número uno y en el reino número dos y en la paciencia de Jesucristo. Fíjate bien. Es Juan tu hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta corriente pretribulacionista, como su nombre lo indica, lo único que pretende enseñar es que la iglesia no pasa por la gran tribulación. En primer lugar, hermanos y amigos, ese planteamiento de pasar o no pasar por la gran tribulación no es bíblico. Ningún apóstol planteó la pregunta ¿pasará a la iglesia por la gran tribulación? No lo preguntó Pablo, no lo planteó Pedro, no lo discutió Juan. Hay un hay una total ausencia de este planteamiento, de esta cuestión como doctrina en la Biblia. Este es un planteamiento muy posterior muy moderno, que no tiene ni siquiera, no llega a los 200 años. Esto empezó con maestros modernos. Y la premisa es: no sufrir, no pasar por la gran tribulación, evitar la gran tribulación. Ahora, si usted me pregunta a mí, Pastor Gamaliel, ¿usted quiere pa ¿Cómo, cómo me, me hace esa pregunta? ¿Quién quiere pasar por la gran tribulación? O vaya, dejemos la gran tribulación. ¿Quién de ustedes quiere pasar por tribulación? Ya no, ya no hablemos de la gran. Ninguno de nosotros quisiera pasar por tribulación y mucho menos por la gran tribulación. A menos que usted sea un masoquista, ¿no? Nada más que tenemos un problema. Tenemos un problema. Que la tribulación forma parte de lo que vamos a tener que pasar como hijos de Dios. Te lo voy a demostrar. Es más, el mismo texto ya te lo está demostrando. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él es participante. Es que desde antes, desde antes, fíjate un ejemplo, cuando fue apedreado, por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando andaba predicando con Bernabé en las ciudades de, de Grecia, a ver, hechos 14, una vez que lo apedrean en Listra, lo apedrean después de haber hecho un milagro junto con con Bernabé y dice la escritura que cuando lo apedrean los discípulos le rodean en el verso 20 Hechos 14:20 más rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y un día después partió con Bernabé a Derbe, de y como hubieron anunciado el Evangelio en aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es necesario. A ver, esto debes de subrayarlo, hermano. Esto debes de entenderlo. Esto te tiene que quedar muy claro, porque no es una afirmación vaga, sino es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Te lo leo de nuevo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjate cómo está relacionado aquí las tribulaciones y el reino. Esto para entender la frase de Juan, porque es la calidad de Pablo, es la calidad de Juan y debe ser la calidad tuya y la mía porque somos lavados con la misma sangre. Yo, Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino, porque no puedes entrar al reino y pasarte la suave. No es cierto que tú como iglesia no puedes ser tocado, que no vas a sufrir. Hermano, si tú sostienes que la iglesia no va a ser tocada, que no va a sufrir, estarías negando el espíritu de todos los mártires de la Biblia, la enseñanza de que es menester que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino. ¿Estarías negando, por ejemplo, lo que se le dice a la iglesia de Éfeso ahí mismo en el Apocalipsis? Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Pastor, ¿usted quiere que lo maten por Cristo? No, Señor, ¿cómo voy a querer que me maten por Cristo? Pero si no me queda otra, pues voy a tener que afirmar mi corazón. Si es que soy de Cristo y me toca ser mártir, hermano, pues ¿qué vamos a hacer? Dice la Biblia en el mismo Apocalipsis, dentro del mismo libro, ellos le han vencido por la sangre del cordero y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Se puede perder la vida por Cristo? Sí, Señor. A mí me gustaría mejor que me entierren en paz, en tiempos de paz y no de persecución. Pero eso no lo sabemos, porque otros les ha tocado en los países comunistas. Es que eso no lo puedes tú saber. Pero si tú te pones a decir que la iglesia no va a ser tocada, que la iglesia no puede pasar por acá, uh, en primer lugar, esas son ideas carnales, esas son ideas muy humanas, halagüeñas, que no estaban en la mente de los apóstoles. Fíjate, Filipenses 1:29, como dice el mismo apóstol Pablo, te estoy hablando de la calidad del que escribe el libro del Apocalipsis, porque... Después que tú lees, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, aquí está la paciencia de los santos. Ah, no, eso no es la iglesia, eso no son la iglesia, esos son los, los, los ancochados que se quedaron, que no se fueron en el rato. Te inventas una serie de cosas que el libro de Apocalipsis no lo dice, pero sí te atreves a negar la calidad del que escribe. Es decir, casi casi ofendes a Juan... Cuando tú eh, propones una iglesia intocable, una iglesia que nada le va a pasar, que se, dicen la frase, la premisa que se usa, la iglesia se va antes, la iglesia se va antes. Bueno, es que en el libro del Apocalipsis nunca se ve que la iglesia se vaya antes. Pero dejemos eso, porque esas son premisas que no tienen fundamento. Eh, ahorita estoy hablando de la idea carnal de no sufrir, de no pasar. De decir, no, aquellos fueron mártires, a nosotros nos va a tocar eso. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes si te toca ser fiel hasta la muerte? ¿O solamente te toca ir a cárcel? ¿O te toca ser arrebatado en vida? Pero una cosa sí te aseguro, vas a pasar por tribulaciones si quieres entrar en el reino, porque es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino. Esto no lo puedes evitar ni lo puedes negar. Filipenses 1.29 es la misma idea. Dijo el dijo Pablo. Desde el verso 27: solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio, y en nada intimidados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, más a vosotros de salvación y esto de Dios. Escucha el verso 29, porque a vosotros es concedido por Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Tienes que padecer si te toca. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino. Luego dice el verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís estar en mí. El apóstol Juan dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Bueno, hasta el día de hoy, hermanos, a mí no me han golpeado por Cristo. Si sí han tratado, a lo más me han dado un empujón, pero no, no me han golpeado. Gracias a Dios, pero otros sí los han golpeado, sí los han torturado, sí los han matado. Pero yo no puedo proponer que la iglesia no va a ser tocada, porque esto sería contradecir las escrituras y insultar a todos los mártires que han muerto a través de las edades. Y también siguen muriendo hoy, el hecho de que a ti no te esté tocando no quiere decir que no exista. Romanos 8:17. Ya para volver al Apocalipsis, Romanos 8, 17, el apóstol Pablo dice que nosotros, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está, por eso es necesario, ¿no? Para que el Señor te glorifique, que padezcas con Él lo que te toque. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Aquí mismo en este verso, te dice en el, en el verso, en este capítulo, en el verso 35, te dice... ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Ah, no, nosotros no estamos para tribulación, a nosotros nadie nos debe de tocar, no es cierto, estás equivocado. ¿Puede venir tribulación? ¿Angustia? Te puede venir angustia. ¿O persecución? Te puede venir persecución. ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿Peligro? ¿O cuchillo? Todas estas planteamientos son reales y se han cumplido en diferentes épocas y se van a seguir cumpliendo. Y te dice en el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Bueno, hasta ahorita no me ha pasado, pastor, qué bueno que no te ha pasado, pero a otros sí les ha pasado en países comunistas. Y cuando venga el desenlace final, a la última generación de la Iglesia le va a pasar la persecución por la bestia y el falso profeta, pero esto no, no choca con lo que enseñó el Señor a través desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, que no solo nos ha estado creer en él, sino padecer por él. Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto, fíjate que las preguntas de arriba, tribulación, angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo, son inciertas porque no sabemos lo que nos va a pasar. Te digo que a mí me gustaría morir en paz. No me gustaría estar en la China comunista donde te meten a la cárcel si profesas tu fe. No lo haces según las reglas del Estado, o te pueden desaparecer ahí en China. Ah, no, aquí en Mexicali muy a gusto. No, bueno, así me tocó. Pero no sabemos si puede venir tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro o cuchillo. Pero una cosa sí es cierto, por lo cual estoy cierto, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El planteamiento no es que no vas a sufrir, que no te tiene que tocar nada, que la iglesia se va antes, que porque tú eres la novia, que tú no 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 no, no es ese es el planteamiento, el planteamiento es cuidado. Porque puede haber tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo, pero nada nos debe apartar. Del amor de Cristo. Ese es el verdadero planteamiento evangélico. Y ese es el carácter del escritor del apocalipsis. Que solamente se le escriba. Escribe en un libro lo que ves. Y te lo dice. Yo Juan, vuestro hermano. Tengo esta calidad. Y escriba los de esta misma calidad. Y par soy, soy vuestro hermano y soy participante en la tribulación y en el reino, claro, porque está padeciendo y en la paciencia de Jesucristo. Yo estaba en la isla de que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí no te lo dice explícitamente, pero te lo dice implícitamente, como dice la historia que lo habían expatriado, lo habían sacado de su tierra y lo habían mandado a esta isla llena de escorpiones llena de serpientes era Patmos era A de cuenta como las Islas Marianas o como Alcatraz en su tiempo no pero por estaba expatriado por la palabra de Dios o sea por predicar la palabra de Dios y por y por dar el testimonio de Jesucristo esto del testimonio de Jesucristo no es lo mismo que en el 1.2, el testimonio de Jesucristo. No, en el 1.2, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aquí está hablando, yo en este libro estoy dando testimonio de que Jesucristo se me apareció. Pero acá, yo fui expatriado o estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios, es decir, por predicar la palabra de Dios, y por sostener el testimonio de Jesucristo, es decir, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Estas características del escriba del Apocalipsis son las mismas características de toda la iglesia, de todo, a través de los siglos, y son las mismas características, que aparecen en los protagonistas a lo largo y lo ancho del Apocalipsis. Tú no te puedes confundir, por ejemplo, cuando lees en Apocalipsis 14.9. A ver, vamos para allá. ¿Cómo te vas a confundir si te está describiendo el escriba que él es de la misma calidad? Fíjate en Apocalipsis 14:9 y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, fíjate que ya están marcándolos ahí, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día y noche. Ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Escucha el verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos. Porque sus obras con ellos siguen. Mira, mi comentario. Saludos al pastor Osvaldo. Aquí estamos, pastores, tratando de exponer lo que creemos del apocalipsis. Lo que vemos en el libro, ¿no? Saludos, hermanas Zaida, René García, José A.R., Noé Montaño, Elías Romero. Gracias, hermanos. A ver, Gilberto dice Mateo 5.10. Ahorita lo leemos, Gilberto. Miren mi comentario. Claro que si tú entras con la premisa, la iglesia se va antes, la iglesia no va a sufrir, la iglesia no pasa esto, la iglesia no pasa lo otro, el 80% del, del libro no es para la iglesia, y todas esas mentiras, todos esos planteamientos falsos, que son premisas. Eh, cuando lees aquí con esa premisa no pues estos son los que se quedaron porque la iglesia ya se había ido le dice no pasa nada de esto la iglesia está llamada para no pasar nada de esto pues créeme yo quiero decirte que tú estás insultando estás insultando tanto a Juan porque Juan tiene las mismas características que estos que están aquí ante la bestia aquí está la paciencia de los santos es un insulto porque del 12 al 13 no hay un solo indicio de que sean santos de segunda clase, que se quedaron, que sancochados, que no se fueron en el rapto, ¿dónde dice algo en el texto que los desacredite? Aquí los está poniendo a la altura de Juan. Son los santos, guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, la guardan. Y luego la voz del cielo dice, cuando los están matando porque no reciben la marca de la bestia, escribe. Bienaventurados los muertos, sí, porque los van a matar. Germán Cervantes Lugo que comente el pastor Osvaldo a pantalla a partir No, hermano, no, 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 es que este, este es, es mi planteamiento, como yo creo, no puedo invitar al pastor para polemizar o algo. Sí lo puedo invitar, pero no quiero hacerlo porque quiero que primero me escuchen y ya después polemizaremos o compartiremos juntos. Este es el estudio del pastor Gamaliel. No puedo invitar a nadie. Comenten aquí si quieren. <coughs> eh... Bienaventurados, fíjate lejos de decirles son de segunda se quedaron no no hay nada de eso es que son planteamientos inventados si no está la bienaventuranza bienaventurados no dice bienaventurados los ancochados no o los que se quedaron los de segunda categoría no, no. insultas al, a estos santos en la visión profética cuando la voz del cielo los, les está dando la bienaventuranza Bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y morir en el Señor es morir en Cristo. Y morir en Cristo es esperar la resurrección, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección ocurre hasta el capítulo 20. No hay tal que la iglesia se fue antes. ¿Dónde está eso? pero todo porque se aborda con la premisa y muchos libros que yo compro, hermanos amados. He comprado muchos libros y siempre va la premisa por delante. La iglesia no pasa, la iglesia se va antes, sí, pero nunca lo demuestra en el mismo libro, sino que se elabora la premisa, pero aquí estamos violando la calidad del escriba y la calidad del que es la misma la calidad del escriba que la de los protagonistas del apocalipsis y que claro choca con nuestra mente porque a mí no me gustaría pasar estas cosas, seguramente no las voy a pasar porque ya estamos cerca de la muerte al tener 53 años pero lo que sí no puedo violar el espíritu y la calidad del escriba y de los protagonistas que es exactamente la misma si alguno va cuchillo a cuchillo, si algo todo va a muerte a muerte, es cuchillo, espada, hambre, desnudez, ¿qué te apartará? Ese es el verdadero planteamiento del Evangelio. Entonces no te puedes confundir, que son otros. ¿Cómo van a ser otros? Son los mismos lavados por la sangre de Jesús. Es la misma calidad de los siervos de Dios. Apocalipsis 12:7, por ejemplo, otro ejemplo, solamente te estoy adelantando. Dice. Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es esto de tener el testimonio de Jesucristo? Y con esto finalizo el video porque Juan nos dice claramente de qué calidad es Él, de qué material está hecho, quién es Él. Yo, Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos. Hay que aguantar lo que venga, quiere decir. A Juan no le toca vivir la visión, pero le toca ser expatriado y aguantar en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El mismo Juan nos había explicado, y esto es muy importante hermanos, 1 Juan capítulo 5, hablando del testimonio de Jesucristo. 1, 1 Juan 5, 4, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el espíritu es el que da testimonio. Fíjate cómo pasar a hablar de la de la fe de Jesús, del testimonio de Jesús. Porque el espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esta es la coma juanina que ya fue eliminada de las versiones eh, corregidas, ¿no? Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, es decir, que si dos hombres testifican de algo, pues tenemos que recibirlo, ¿no? El testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. ¿Cuál es, hermano? ¿Quiénes son estos? ¿Quién es Juan que tiene este testimonio? Por eso lo ven espateado. ¿Quiénes son estos que tienen el testimonio de Jesucristo, que tienen la paciencia, que guardan los mandamientos? Este es, primero Juan 5.11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo. Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo porque ha creído a Dios y ha creído al Espíritu Santo que da testimonio y tiene la fe de Jesús. Cree en Jesús. Ese es el testimonio de Jesucristo. Los que creen en Jesús los que mueren en Jesús, y si alguno cree en mí, había dicho Jesús, yo la resucitaré en el día postrero. Por eso los muertos en Cristo, o sea, los que durmieron o los que murieron creyendo en Cristo, esos son los muertos en Cristo, resucitarán primero. Entonces no importa la muerte, no importa la tribulación, no importa la cárcel, no importa la marca de la bestia, no importa nada. Porque ya estás. Sí, hermana Zaida, entonces los que tienen el testimonio son los que creen. Los creyentes, pues sí, los que creen en Jesús, los que han aceptado a Cristo Jesús, esos tienen el testimonio en sí mismo. Entonces los vas a ver al inicio del Apocalipsis con la declaración verbal de Juan de quién es él, que tiene el testimonio de Jesús y que por eso lo ven expatriado. Y esta es la calidad de Juan y de todos los mártires. Pero también a través del libro del Apocalipsis ves la misma calidad en todos. No ofendas a estos santos diciéndoles que se quedaron, zancochados. No hay ninguna cita en el Apocalipsis que los señale como que se quedaron, que los señale como que, que estaban dormidos y no se fueron en el rato. Esto no lo vas a ver, esto está en la mente de teólogos modernistas que enarbolan una premisa contraria a las escrituras. Bendiciones, seguimos otro día. Amén.